Mira, te apuesto que te va a gustar. Ok, vamos a dar una noticia muy importante que nos trae Jorge Bueno. Se creó en el Perú la Asociación de Deportistas Olímpicos, denominado ADO Perú. Un tema que va a permitir que el deportista calificado tenga un mayor apoyo de la empresa privada. Algo que sin duda nuestro país necesitaba ya. Aquí el informe de Jorge Bueno. Luego del lanzamiento oficial de la Asociación de Deportistas Olímpicos, o simplemente ADO Perú, y que contó con la presencia del presidente de la República, Alan García Pérez, y de nuestros mejores deportistas, ADO tiene anuncios que quiere seguir informando. Este proyecto, que nació a mediados de los 80s, cuando le concedieron a Barcelona la sede de los Juegos Olímpicos del 92, fue imitado por otros países, y se espera que en Perú de los resultados que tienen los países antes mencionados. Al fundarse esto con el Estado, a través del Ministerio de Educación, el Comité Olímpico y el Grupo ATV, después al final del día fue más fácil sumar las compañías que al final del día entendieron que este es un proyecto probado en otros países, es un proyecto serio debido al mérito de los atletas con una evaluación técnica y constante de sus resultados, de su capacidad, de su plan de trabajo. En España se estima en 1.000 millones el aporte directo e indirecto del Estado al deporte. Solamente las municipalidades invierten 50 euros por habitante. O sea, son otros niveles exorbitantes para nuestro entender de apoyo. Pero aún así, ADO revolucionó en España. El Fondo Económico de ADO se ha formado por el aporte de un grupo de empresas que han confiado en el proyecto y se espera que más empresas se sigan sumando a este proyecto. Yo creo que cuando tienes un esfuerzo entre la iniciativa privada y el Estado, donde es enfocado en el mérito de las personas que participan y una administración seria, mucha más gente se va a sumar. ADO no solo tiene como principio ayudar al deportista a alcanzar sus sueños, sino trabajar de la mano con las federaciones. Vamos a empezar a ayudar a las federaciones a contratar entrenadores de nivel. Eso es algo que es necesario en muchos casos, ya sea contratar entrenadores nacionales o extranjeros, no estoy diciendo que solamente extranjeros, o en casos de entrenadores nacionales que ameriten un mayor nivel de ingresos, ayudar el esfuerzo que ya realiza el IPDO de la federación complementándole con mayor recurso. Y para los deportistas habrá mucho más que su preparación en el extranjero, la estadía y la alimentación, sino que en un corto plazo podrían recibir un apoyo económico. Mediano plazo de este año vamos a empezar ya los subsidios mensuales, que son becas que complementan el esfuerzo que el IPD muchas veces hace a través del IAD o el padrinado. Eso es parte de lo que va a hacer ADO, ¿no? Y yo creo que eso es básico para el deportista, que tenga la tranquilidad que recibiendo ese apoyo va a poder dar su mejor esfuerzo. Deportistas como Yulisa Díez Canseco, que se encuentra en España, y boxeadores como Percy Peña, César Dagua, César Díaz y Tyson Martínez, además de los luchadores Sixto Barrera y Abel Herrera, que se preparan en Cuba, cuentan con el apoyo de ADO. Pero no se supone que el IPD cumple con esa función. Solamente estamos para ayudar, para complementar, para colaborar. En ningún momento vamos a discutirle el derecho que tiene por ley el IPD. Esto no pretende repetir funciones, no pretende repetir apoyos o disputar apoyos o funciones. Esto pretende unir esfuerzos, beneficiar al deportista, ayudar al país. Lo curioso de todo esto es que en la lista de deportistas de esta Asociación de Deportistas Olímpicos no esté el nombre de Gladys Tejeda, nuestra primera clasificada a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ya que la Federación de Atletismo aún no envía la solicitud a ADO. Pero aparte de los 95 deportistas apoyados, las puertas están abiertas para seguirse sumando a este grupo. Si hay, en el caso que tú has mencionado, u otros casos, deportistas, evidentemente van a ser priorizados los mejores. El objetivo de ADO no es solo que los deportistas traigan más medallas, ya que el programa es integral, deportista-persona, sino también aumentar el número de delegaciones peruanas a los próximos eventos internacionales. En este primer ciclo ya estamos mirando no solo Londres en 2012, pero estamos mirando hasta el ciclo olímpico de Río de Janeiro en 2016. En este contexto existen muchos eventos importantes, los Panamericanos en 2011, las Olimpiadas de Londres en 2012, los Bolivarianos en Lima en 2013, los Juegos de la Juventud en 2014, existen muchos.
Pero al final del día nosotros miramos nuestro objetivo no solo en generar más medallas al país, pero generar ídolos al país a través del deporte.